Porque desde ahora tu televisor está en territorio Pantera. Así es, amigos, sean bienvenidos a su programa TV Tech, la entrega número 639 en la historia de la televisión del Tech Huauchinango. Yo soy Saúl Carballo. Estefanía Piña. ¿Cómo nos va de inicio de año? Platícame, por favor, la cuestión de ese momento de la Navidad, el Año Nuevo, Reyes, ¿cómo estamos? Y ustedes, los alumnos, en periodo intersemestral, un poco de descanso mayor, ¿no? Así es, todavía seguimos de vacaciones, pero pues gracias a Dios la Navidad bien, Año Nuevo igual, y pues aquí seguimos, qué lo bueno. Aquí seguimos, algunos alumnos, bueno, decíamos, la gran mayoría obviamente en su descanso. Ustedes, bueno, algunos ya reintegraron las actividades, como es tu caso con el TV Tech. Nosotros y el personal, obviamente, ya reintegrados también a las actividades cotidianas. Bueno, saludo para todos ustedes. ¿A qué localidades llegan? Así es, muchos saludos a Jicotepec, Huauchinango, La Ceiba, Pahualcán, Venustiano Carranza, pero también una buena noticia que tenemos es que ya pronto nos veremos en otros lugares. Así es, poco a poco les vamos a ir comentando, porque vamos poco a poco extendiendo, ¿verdad?, la presencia de televisión. Y bueno, pues obviamente en redes sociales también, por aquí andamos con todo, como Tech Huauchinango, en el Facebook, Instagram y en el Twitter. Así es, pero también recordarles que no se pierdan nuestra nueva sección Café TVT, que estará todos los viernes por la tarde a través de nuestras redes sociales. Ya te tocó uno y un promocional, por lo que recuerdo. ¿Qué te parece esa idea? Así como que el resumen, ya en viernes todo relajado, ¿está bien, no? Sí, está bien, por si no vieron nuestro programa, que obviamente no se lo pueden perder, ahí tendrán toda nuestra información. Y queda muy bien para ustedes los que vienen en sábado, porque bueno, tal vez en la semana tantas actividades no se puede checar la información. Queda perfecto también para ustedes. En YouTube, obviamente también la presencia, están todos los videos, obviamente todos los TVTech Tube, ahí estamos con todo también, ahí en ese. Así es, también recordarles que cualquier información en nuestra página oficial, que es www.itch.edu.mx. Y toda la información, sobre todo oficial, a ustedes como alumnos. Así es. Cualquier trámite. Trámites, información para egresados, los aspirantes, porque déjenme decirles que ya se aproxima a partir de febrero la entrega de fichas. Por ahí del finales de enero ya podrán tener ya la información actualizada para todo lo que tú dices, este trámite de ingreso al tecnológico. Y bueno, pues también un concepto interesante esto que se ha trabajado desde finales del año pasado, comunicación institucional, que amplía sus horizontes con esta revista digital Tech Magazine en su sitio oficial techmagazine.com.mx. Un saludo para buen Mario Medesigo, todos los chicos están colaborando. Obviamente esto avalado por nuestro director general. ¿No hemos mandado saludos al director? No. Un saludo para nuestro director, el licenciado Omar Martínez Amor. Así es, el saludo para él. Y nos falta todavía algo, oye esto, el saludo para Julio Ávila, si no se así enoja. Así es, no, imagínate, nuestro trabajo es tan completo, tenemos radio, tenemos tele. Tenemos todo. ¿Qué más quieren? Pero y todo lo que vaya a salir y vamos a estar también. Así es, un saludo para nuestro compañero Julio, porque se preguntarán, porque les tenemos que recordar que deben de escuchar nuestro programa de radio, que se llama Revolución Informática, es los miércoles y los jueves a las 7 y 6 p.m. por el 98.9 FM. Así es, y bueno, pues también ese equipo está Hugo, está Vale, algunos otros alumnos también colaborando por ahí. Y bueno, pues ya decíamos algo de trámite, recordar a los alumnos en los medios digitales, ya está el calendario de actividades, recordar que bueno, pues sí, de manera general, digamos, vamos con el calendario C, pero para alguna organización como es semestral o de ustedes, así tenemos es un calendario interno. Nos vamos con TV Tech Magazine, el resumen del programa Te Toca. Entrevista con la maestra Guadalupe Pérez Silva, docente del instituto y asesora del pasado Rally Latinoamericano de Innovación. En la Tecnotour presentaremos la entrevista realizada en el Estadio Hidalgo a Fabiola Valle, conductora del programa Tu Soccer, que el Club Pachuca transmite por Fox Sports a toda América Latina. En Tecnología Sin Barrera les compartiremos el proyecto Robot Móvil Seguidor de Línea de Ingeniería Mecatrónica. Musical fotográfico del Centro Histórico del Pueblo Mágico de Tlaxco, Tlaxcala. TV Tech charla con el entrenador de la Escuela de Fútbol de la Colonia del Potro de Huauchinango. Presentación de la segunda intervención del Grupo de Danza Folclórica del Tec Huauchinango con un interesante cuadro mexicano en el certamen Chico Chicatec. Entrevista con la alumna Sonia Joaquín Trejo, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, respecto al Congreso de Investigación del Programa Delfín en Nuevo Vallarta, Nayarit, realizado el verano pasado. Charla en el módulo del TEC de Zacatlán, instalado en la pasada Expo Profesiográfica del CEBETIS 86. Pues bien, un programa especial preparado para todos ustedes, con mucha información, como siempre lo tratamos de hacer. Recordarles, Saúl, que ven a Territorio Pantera. La ruta a tu éxito de emprendedor, lo vamos a pasar de lujo. Arrancamos con nuestro programa mejor. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Castro, soy alumna de Ingeniería en Administración de tercer semestre. Esto es TV Tech y aquí nos la pasamos de maravilla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pati Soto, de tercer semestre de Ingeniería Industrial, y me siento muy contenta de pertenecer al equipo TV Tech. Soy Laura Castellani, estudio Ingeniería en Administración en tercer semestre, y en la familia TV Tech disfrutamos genialmente nuestras producciones.
¿Qué tal? Soy Alondra González, del tercer semestre de Ingeniería en Administración. Ven a TVTEC, te la vas a pasar bien. Hola, ¿cómo están? Soy Estefanía Piña, del séptimo semestre de Ingeniería Industrial, y aquí en TVTEC me divierto aprendiendo comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lucila Galloso, del tercer semestre de Ingeniería en Administración. Y créanme, es sencillamente magnífico estar aquí en TVTEC. Amigos, continuamos con más en su programa TVTEC y estamos en el botón de arranque. Saludándoles, por supuesto, mi nombre es Julio Andrés Ávila y acompañando en esta ocasión a Leti Solís. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Hola, Julio, pues me encuentro bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Y, por supuesto, pues en este 2017 estamos estrenando conductoras, pero para que nuestros amigos sepan más acerca de ti, preséntate tu nombre completo, por supuesto, como alumna del Tecnológico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Solís Gómez, estudio Administración en segundo semestre. Muy bien, ¿y qué te ha parecido tu carrera? Pues la verdad es que la carrera me encanta, he tenido buenos maestros, buenos compañeros y yo creo que eso ha complementado a que yo quiera seguir en esta carrera. Muy bien, pues ahí tienen ustedes, y bueno, pues programa a programa la van a ir conociendo mejor. Por supuesto, bienvenida, Leti. Muchas gracias. Bienvenida, Julio. A nombre de todos mis compañeros, te damos la bienvenida. Y estamos en botón de arranque, ya decíamos. Tenemos una entrevista. ¿Con quién es esa entrevista, Leti? Platícanos. Con la maestra Guadalupe Pérez Silva, que es docente de esta institución y además asesora del pasado Rally Latinoamericano de Innovación, donde más de 120 alumnos participaron el octubre pasado. Así es, un rally que bueno, pues ya digamos que es el año consecutivo de que se viene realizando este proyecto. La verdad es que los muchachos se vieron bastante interesados en su desarrollo. Y bueno, pues sin más, Leti, ¿te parece lo vemos? Claro, adelante. Vamos a ver. Bueno, yo soy integrante del Comité de Emprendedores y se nos dio una capacitación para capacitar ahora sí a los alumnos en el sistema Canvas, que es para ayudarlos a crear un modelo de negocios y ellos puedan elaborar su proyecto. El proyecto es el ingeniero Fernando González Cruz. Él nos hizo la invitación y varios compañeros y sus servidoras somos parte de ese comité de emprendedores. Fue así como obtuvimos la invitación. Bueno, se les hizo la invitación a los alumnos, se formaron 10 equipos de 15 integrantes, fue un sistema multidisciplinario de las diferentes áreas y carreras y se les dio la capacitación necesaria para que ellos participaran en el rally. Y ahí intervinieron equipos con todas las carreras, dando ideas que es cada uno en base a su área. Bueno, yo pertenezco al área de Ingeniería en Administración. Y como le comentaba, fueron equipos multidisciplinarios y pues ellos se enfocaron más que nada al aspecto meramente social, ¿no? Al aspecto de crear un negocio, una empresa, de ser emprendedores en lo que respecta al área de administración. Bueno, se presentó pues gran entusiasmo por parte de los jóvenes, tal vez no tanto por el beneficio, el premio que les pudieran dar o un reconocimiento, sino por su experiencia vivida, ¿no? Es parte de su formación. Entonces participaron y ahorita ya nada más el encargado del proyecto está en espera de obtener los resultados a nivel nacional para ya poderles dar su reconocimiento a los jóvenes emprendedores que participaron. Bueno, yo pienso que es parte de la formación y más que nada hay que motivar a los alumnos, ¿no? Hacerlos partícipes de todos los eventos que al fin y al cabo son para ellos, en beneficio de ellos, impulsarlos a su formación profesional, más que nada. Bueno, como a todos los que en donde doy clases, bueno, les hago el comentario, ¿verdad? Que cuando sean profesionistas, pues ejerzan su carrera con la formación en cuestión de valores, ética, profesional que se les ha proporcionado aquí en la institución. Porque como yo les digo, el hecho de tener un título, eso no garantiza que hagan bien las cosas, porque una cosa es ser profesionista y otra cosa es ser profesional. Y a ellos les debe de caracterizar su profesionalismo, no tanto el papel o el título que en determinado momento reciben, sino saber hacer, saber ejercer. Y eso pues yo creo que va para todas las carreras. Bien, amigos, ya estamos en Tecnotour, pero antes de quiero comentarles precisamente, o más bien darles la bienvenida a una nueva integrante aquí de TVTEC, precisamente una chica que, bueno, en estos momentos se va a presentar antes de, quiero que
que te presentes, que digas tu nombre completo, el semestre y la carrera. Bueno, mi nombre completo es Andrea Mayrani Magos Ortiz y estudio segundo semestre en Ingeniería en Administración. Perfecto, Ingeniería en Administración, una integrante más de para variar de Ingeniería en Administración. Y pues bueno, la verdad es que son gente muy dinámica, digo, obviamente todas las carreras tienen su perfil. Y pues bueno, platícanos, ¿por qué es que te quisiste integrar aquí a TVTEC? Porque es una nueva oportunidad que se da. Y pues la verdad me llamó mucho la atención en la conferencia que dio el compañero Vale y Saúl. Ok, perfecto. Pues bueno, ahí lo tienen. Y pues ya entrando en materia, tenemos una entrevista muy interesante. Esta se realizó en el Estadio Hidalgo. Se entrevistó precisamente a Fabiola Valle, conductora del programa Soccer. Este programa se puede transmitir en Fox Sports y es a toda Latinoamérica. Así es, este programa, digo, es también bastante entretenido, bastante interesante. Y por supuesto también, ¿por qué no la entrevista con esta chica? Pues bueno, bastante talentosa. ¿Qué te parece? Sin más, vamos rápidamente con esto. Vamos a verla. Amigos, nos encontramos con Fabiola Valle, responsable del palco de prensa, la zona VIP, pero también conductora a nivel América Latina de Tu Soccer. ¿Cómo estamos? ¿Nos recibes aquí precisamente en tu lugar de trabajo en un día de partido? Un día de trabajo y por supuesto recibiéndolos como cada año, muy muy contentos, con los brazos abiertos. Ay, siempre lo sentimos como en casa, la Universidad del Fútbol, que ya estuvimos con nuestras alumnas. Es la cuarta ocasión, déjame platicarte, Fabiola, que traemos alumnado. Ya son 8 niñas del Tecnológico de Huauchinango que asisten, ellas son las recientes, ya fuimos a la Universidad del Fútbol, entrenamiento con los Tuzos, y ahora el Pachuca Atlas. ¿Qué opinas de que una institución como el TEC de Huauchinango en el estado de Puebla asista, porque son alumnas de ingeniería, a prácticas reales de comunicación? La verdad es que siempre nos da mucho gusto recibirlas, porque generalmente tenemos gente del estado de Hidalgo, pero que alguien traiga a personas de otro estado también para nosotros es mucho orgullo, y sobre todo puede ayudar a las chicas para que sus prácticas sean mucho más completas y ellas también vean algo más allá de la ingeniería que están estudiando. Bueno, pues aquí hay cosas quizás sorprendentes o diferentes para ellas. No, y que sobre todo les van a ayudar posteriormente ya en su desempeño profesional. Hacemos remembranza momentos antes de iniciar lo que es la entrevista, de que bueno, pues te conocemos en la región, pues que sea, yo creo que 10 años hacia atrás, por algunas actividades que hemos realizado acá con nosotros. Pero la palabra Tu Soccer, ¿qué significa para ti? Tu Soccer, pues muchos años de mi vida, prácticamente mi carrera, y definitivamente yo creo que mi realización profesional. El programa oficial de los Tuzos, hay una transmisión a nivel local por el canal local de televisión en Pachuca, pero platícame de la emisión en América Latina, por qué canal, en qué horarios invita a la gente que te está siguiendo, que nos está viendo televisión y que también nos sigue por radio, para que sintonice, ¿cuándo? Tu Soccer abarca muchas cosas, abarca redes sociales, que estamos en Club Pachuca Tuzos en Facebook, hay una versión cortita de Tu Soccer que es todos los viernes, y también Tu Soccer México, que esta se transmite por Radio y Televisión de Hidalgo los martes y jueves, los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 10, y Tu Soccer El Mundo del Pachuca, que es los viernes a través de Fox Sports 2, todos los viernes a las 4. Entonces bueno, pues Tu Soccer abarca muchas cosas y prácticamente todas las plataformas oficiales del club. Tú tienes una gran cercanía con la gente que ejecutivamente coordina el área de comunicación, el área de prensa, y que nos permite a nosotros el estar pues ya cada rato, ¿verdad?, prácticamente con nuestro alumnado en estas actividades. Pero ¿cuál será ese secreto? Porque déjame decirte que siempre notamos una gran afinidad entre ustedes, organización, y sobre todo el buen trato que nos dan a todos los visitantes que llegamos. ¿Cuál será el secreto del éxito? Yo creo que no hay secreto, yo creo que es tratar a la gente con humildad, siempre recibir a quien lo necesite con los brazos abiertos, y por supuesto somos una empresa que brinda un servicio, entonces simplemente dar el servicio como debemos. Perfectamente bien. Mensaje entonces para la gente de la norte del estado de Puebla, la gente de Huauchinango, de Jicotepec, llegamos a Pahuatlán, a La Ceiba, Necaxa, múltiples lugares, Venustiano Carranza, en el norte del estado de Puebla. ¿Qué les dices? Pues a toda la gente que vean Tu Soccer, que estén al pendiente de las redes sociales, que sigan también al Club Pachuca, y por supuesto que los esperamos como siempre aquí con los brazos abiertos en el estadio y también en la Universidad del Fútbol. Y que además estamos cerca, una hora y cuarto, hora y media, estamos de Huauchinango a Pachuca. Fabiola, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bienvenidos como siempre. Continuamos, amigos, TVTEC. Amigos, continuamos con más de nuestro programa, ya estamos a la mitad de él. ¿Y qué tal, Julio? ¿Cómo has visto nuestro programa el día de hoy? Bien, bastante bien. Y bueno, con todas las ganas del mundo, y sobre todo que se integran dos nuevas conductoras. Así es, yo creo que lo harán bien todo lo que dure nuestro programa, como lo han hecho hasta ahorita. Y van a ir aprendiendo de ustedes, por supuesto. Sí, también, es, yo creo que sí, también de ti, Julio. Pues bien, tenemos un proyecto, ¿no es así, Julio?
Sí, así es, Tecnología Sin Barreras. Hoy les presentamos, ahora sí que un proyecto bastante interesante que tiene que ver con la robótica. Platícanos más al respecto. Así es que, bueno, según uno de nuestros compañeros, Saúl, es robot móvil evasor de línea, pero sabemos que es seguidor de línea, ¿no? Este proyecto es de ingeniería mecatrónica y fue expuesto en la Expo Profesiográfica del CBETIS. Así es, un seguidor de líneas que, bueno, pues lógicamente su nombre lo dice. Sigue las líneas. Sigue. Hay que explicarle eso a Saúl, ¿verdad? Sigue las líneas, pero... Así es. Amigos, ¿les parece? Sin más, ¿lo vemos mejor? Sí, vamos a verlo. Adelante. Y bueno, amigos, desde las instalaciones del CBETIS 86 en esta Expo Profesiográfica, diferentes instituciones de nivel superior que nos visitan, y bueno, pues nosotros con una alumna conocida de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Por favor, tu nombre completo y semestre que estás cursando en el TEC. Hola, mi nombre es Magali Velázquez Aparicio y soy de noveno semestre, es decir, soy residente. Así es, ya en tu residencia profesional, el último semestre, ya para que tú culmines lo que es tu carrera. Platícanos de qué trata la investigación que estás realizando y en dónde la estás realizando. Muy bien, la investigación que estoy realizando es acerca de las señales mioeléctricas para poder controlar lo que es un aeropéndulo. La estoy realizando en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango con el doctor Gregorio Castillo Quiroz. ¿Y tu compañero quién es? Mi compañero es Moisés Olvera Solís, junto con él estamos trabajando ese proyecto. Bueno, le vamos a pedir a la cámara que haga un paneo hacia allá. Precisamente Moisés está explicando este aeropéndulo pues a los compañeros del CBETIS 86 del quinto semestre. Hay algunos que vienen de tercer semestre y bueno, pero ahorita vamos a platicar con Moisés. En este caso, Maali, traes un proyecto, un carrito seguidor de líneas. Platícanos de manera general el proyecto. Bueno, muy bien. Como ya lo presentaron, es un seguidor de línea. Es un robot de la característica móvil. Este consta de seguir su trayectoria, que es una línea blanca. Puede ser lo opuesto, seguir una trayectoria negra en un fondo blanco. Está programado con un controlador PID que fue desarrollado desde el modelo matemático. También tiene aplicaciones muy grandes en la industria, ya que puede ser incluso para montacargas u otros temas y disminuir lo que son los espacios. Ok, perfecto. Platícanos de este carrito. ¿Qué elementos lo componen? Me parece que tenemos un Arduino a simple vista, pero hay más. Platícanos, descríbenos este carrito. Muy bien, el carrito consta de lo que son los motores, que son los principales, los primordiales para generar el movimiento y las direcciones, como lo podemos ver, una matriz de 8 sensores que son los que dan lectura a la señal y también lo que está constituido de una batería y un driver que se puede observar en la parte superior. El driver controla la velocidad del motor y la tarjeta Arduino, que es la que puede controlar lo que es todo el sistema. Porque platícanos de esa tarjeta Arduino, ¿qué podemos hacer nosotros con ella? En específico, con este proyecto, ¿qué le estás diciendo tú o cómo le estás programando este Arduino? Muy bien, lo que es la tarjeta Arduino me sirvió para controlar todo el sistema, ya que controlamos lo que son la intensidad de la luz de los sensores y a partir de ello podemos tomar la dirección que va de la trayectoria, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, tomando en cuenta de que el punto medio para que este siempre siga su trayectoria. Ok, bueno, la trayectoria, como lo comentabas en un principio, va a ser toda la línea blanca. En este caso es una pista muy pequeña. Creo que el carrito está programado con una velocidad ya constante y creo que es la máxima velocidad. Por eso por ahí tenemos pues un pequeño detalle de que se salga de la pista, pero bueno, ya en condiciones más adecuadas, con la pista adecuada, funciona perfectamente. Claro que sí, como ya lo habías comentado, ¿no? Nuestro seguidor está programado para que pueda seguir la trayectoria con una curvatura de 20 centímetros. En este caso, la pista que tenemos de demostración tiene unas curvas muy cerradas, por lo cual provoca que se salga. La velocidad que estamos utilizando es la máxima y eso provoca que no tenga la reacción suficiente para que este pueda seguir toda la trayectoria. Ok, perfecto. ¿Qué les puedes decir? Pues a todos aquellos chicos que vienen a este tipo de eventos, en este caso específicamente CBETIS 86, sobre todo a los quintos semestres, ¿tú qué les dirías para que ellos se animen a estudiar
en el Tecnológico de Huauchinango y sobre todo su ingeniería mecatrónica. Claro que sí, bueno, yo considero que ingeniería mecatrónica es una de las mejores opciones, aparte de que adquieres grandes conocimientos y es una carrera que puede tener mucho desempeño laboral. Aparte, invito a todos los como alumnos para que puedan asistir, visualizar nuestras carreras y ver que el tecnológico puede ser su mejor opción. Bien amigos, estamos a la mitad del programa. ¿Qué te parece, Saúl, si vamos con el Top Tech de fotografía? Me parece excelente con este musical fotográfico. Pero bueno, también antes de mandar con estas escenas, Leti Solís, pues obviamente también aportar la bienvenida, complementando más bien lo que comentaba nuestro compañero Julio Andrés, con el que interactuó hasta el inicio del programa. Es un gusto iniciar año, iniciar también el contacto con ustedes, las nuevas conductoras del equipo de BTEC. Mucho tiempo, esperamos estén aquí con nosotros, compartiendo todo lo que sucede en el TEC Huauchinango. Te preguntaba, Tlaxco, Tlaxcala, no has tenido oportunidad de conocer este sitio. No, la verdad es que no. Muy cercano, ahora con la cuestión de la autopista y demás, pues que será un aproximado de una hora y cuarto aproximadamente, un paso digamos tranquilo, eso desde Huauchinango, un poquito más desde otras localidades, pero pues ya es pueblo mágico esto, bueno, pues tomando la autopista como si fuéramos para Puebla, donde termina prácticamente esta autopista, digamos la parte nueva, la que conocemos, la de Cuautla Huauchinango, llegando prácticamente al final, ahí de inmediato está Tlaxco, hay que desviarse unos 2-3 minutitos para entrar a lo que es este pueblo mágico, decíamos. Se la pasa uno muy bien, es el centro de la ciudad, así como para caminar, lugar así muy colonial, tiene muchos antecedentes históricos, y bueno, pues se la pasa uno bien, come uno muy bien. ¿Y a ti te gusta este tipo de lugares así coloniales y demás? Platícame. Claro que sí, la verdad es que de los lugares coloniales me encanta la costumbre, más que nada la comida. A mí me encanta comer, entonces, pues... Y sobre todo después de una caminata, ¿no? Así como que recorriendo los lugares interesantes, claro. Como que haciendo un poquito de hambre, ¿verdad? También para degustar algo de lo que se come, de lo que se bebe obviamente en estos lugares. Y bueno, pues esto de el material propio, fíjate que te voy a comentar, aquí bueno, pues le toca al buen Julio, a Mario, vale, a varios de los que estamos en el equipo. A veces cuando salimos, a veces de paseo de manera personal, siempre tenemos esa tendencia a llevarnos la cámara de fotografía y video y compartir algo en nuestro programa TVT. ¿Lo vemos entonces? Claro que sí, adelante. Adelante. Amigos, continuamos con más en este programa TV Tech y bueno, pues estrenando año, por supuesto, 2017. Acompañando a Mayrani, ¿cómo estás, Mayrani? ¿Qué tal? Muy bien y muy feliz de estar aquí. Muy bien, pues tenemos precisamente la sección TV Tech Charla Con. Tenemos una entrevista interesante que, bueno, pues realizó nuestro compañero Mario Medésigo en lo que fue el torneo de escuelas de fútbol, por supuesto. Participaron Puebla, América. Pachuca... América, por supuesto, el Nido Águila. Y Potro. Y lo que fue el Potro, ¿va? Cuatro escuelas de fútbol que tuvieron, ahora sí que, oportunidad
de participar en este torneo que fue precisamente en las instalaciones del TEC. ¿Qué te parece que se hagan este tipo de actividades acá en el TEC? Pues me parece muy bien porque se integren más las personas, ya que hubo muy buena respuesta por parte de ellas, porque fueron muchas, la verdad. Se divirtieron mucho y pues fue una competencia sana. Así es, y fíjate que es un deporte que le llama mucho la atención a la gente en la región. Hay gente muy futbolera. Sí. Ah, en toda la región de la Sierra Norte Poblana. Pero Amaira, ni sin más rollo, ¿te parece vemos esto? Sí, claro que sí. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Bien, continuamos aquí en las entrevistas, precisamente en las canchas de fútbol del TEC Huauchinango. En este momento estamos precisamente con el entrenador del equipo de los Potros. Por favor, si nos regala su nombre completo y por supuesto también el nombre, digamos, oficial, ¿no?, que tiene el equipo. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David Ramírez y soy el director técnico del equipo El Potro. Es Club del Potro. Y contamos desde la categoría Pony hasta la categoría D. Ok, bien. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando, obviamente, con estos chicos, con estos jóvenes? Sí, mire, ellos empezaron desde los 6, 7 años con nosotros. O sea que los traemos desde la Pony. Entonces ya ahorita están en la C, tienen de 12 a 13 años. Ok, bien. Platíquenos, en este caso, las edades, más o menos de rango de edades, que tienen los chavos ahorita que van a competir contra los Tuzos. Sí, todos los muchachos son del año 2002-2003, están en 12 y 13 años. Platíquenos también de la preparación, por supuesto, obviamente del tiempo, cuántos días tienen, obviamente la semana para entrenar, en fin, todo ese tipo de actividades, ¿no?, que llevan a cabo. Sí, miren, nosotros utilizamos la cancha de la Benito Juárez, y entrenamos los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde. Okay. Platíquenos también, por supuesto, es la invitación, ¿no?, en este caso, a la gente que nos está viendo, qué requisitos se necesitan para que pues, evidentemente puedan participar, a lo mejor los padres de familia que están viendo o algún hermano que tenga un joven, un niño, pues bueno, ¿qué puede hacer para entrar aquí? Sí, mire, nosotros estamos como una sociedad, pero solamente lo hacemos por nuestros hijos. Nosotros no les cobramos nada, solamente lo hacemos por ellos. Y los papás y las demás personas pues nos ayudan a entrenar a estos muchachos. Y pues si quieren ingresar al Club del Potro, pues solamente tienen que tener muchas ganas y pues van a ser bien recibidos al club. Ok, bien. Ya para finalizar, algo que nos quiera comentar, las expectativas, por supuesto, antes del partido. No, pues hace 8 días jugamos un partido amistoso aquí con Scorpion, pero la estrategia de hoy es ganar. Pues siempre venimos con esa meta de ganar, ¿no? Y pues aquí los muchachos pues están preparados para sacar un buen partido. Pues mucha suerte, le agradecemos por supuesto el espacio de la entrevista y amigos, continuamos con más en TVTEC. Amigos, seguimos y ya estamos aquí en MP3 Visual, pero antes de quiero saludar a mi compañera y amiga Estefanía. ¿Qué onda, Estefanía? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, Mario. Seguimos con las vacaciones. Estoy en el trabajo, ni modo, te tenía que tocar. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que es importante y es parte obviamente, de tu lapso, tu ciclo de estudiante. Pues bueno, ya tendrás que cambiar un poquito tu rutina cuando entres a trabajar, ¿no? Ya sucederá, dejémoslo para después. Pero bien, entrando en materia, tenemos la presentación de la segunda intervención de nuestro grupo de danza folclórica. Todo esto en el cuadro mexicano del certamen Chico y Chica Tec. Así es, efectivamente esto, pues bueno, la ocasión pasada, precisamente el último certamen que se tuvo aquí dentro del tecnológico, como ya lo comentaste, Chico y Chico Tec, que cada año se realiza y tiene por objetivo, obviamente, pues una actividad recreativa, una actividad social, ¿no?, para que ustedes los jóvenes, pues obviamente participen y, pues por supuesto, también se relajen. Así es, güey, así que pues vamos a verlo, ¿no? Vamos rápidamente con esto. Thank you.
Bien amigos, ya estamos en Mundo Emprendedor y tenemos noticias muy importantes, pero antes de quiero saludar a mi compañera y amiga, que es la primera vez que estamos frente a cámaras, los dos juntos. Leti, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal te encuentras? Pues bien, y aquí con muchos nervios. Sí, bastantes. Yo sí. Creo que te vas a ir soltando poco a poco y pues bueno, posteriormente vas a ir teniendo tu propio estilo, ¿no es así Leti? Claro. ¿Qué tal estoy de frío? Mucho. Pues bueno, a ver, vamos a platicar al respecto de la entrevista con la alumna Sonia Joaquín Trejo. Ella es de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ella precisamente inclusive ha participado en algunos otros momentos con nosotros. Ella se fue a un congreso de investigación, ¿no es así, Leti? Claro, en el programa Delfín, en Nuevo Vallarta, Nayarit, el verano pasado. Así es, efectivamente. Dime, a ver, platícame, ¿en algún momento te gustaría ir a viajar precisamente en un programa de investigación? Claro que sí, yo creo que lo que la mayoría de los estudiantes buscamos es eso. Así poder es. Salir de, más que nada de nuestra zona de confort y conocer varios lugares y más que nada por investigación, ¿no? Efectivamente, tú le dijiste una palabra clave, zona de confort, y es muy importante, creo que hoy en día hay que salir de nuestra zona de confort. Y pues bueno, sin más, ¿qué te parece si vamos rápidamente con esto? Claro que sí, adelante. Bien amigos, seguimos en el programa. Si ustedes no se han perdido el programa, pues bueno, la ocasión pasada ya habíamos realizado una entrevista, pero al respecto de la investigación que realizaron a través del programa Delfín. En este caso vamos a platicar ahora del congreso que se realizó posterior a esta investigación. Así que vamos a presentarlas nuevamente, de qué carrera son y obviamente su nombre completo, para que pues bueno, los jóvenes o las personas que nos están viendo pues las recuerden. Mi nombre es Sonia Joaquín Trejo, de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, noveno semestre. Ok, ¿de este lado? Mi nombre es Paula Márquez Alfredo, igualmente de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Perfecto, platícame toda la experiencia que tuviste, bueno, más bien de manera muy general, ¿no? ¿Qué investigación hiciste? Y por supuesto también la perspectiva que tuviste en Nuevo Vallarta. El proyecto sobre el que estuve trabajando en el estado de Chiapas fue diseño y construcción de un CNC mediante un software Match 3. Posteriormente, después de las 7 semanas, asistimos a un congreso que fue en Nuevo Vallarta, donde después de realizar o de haber concluido con el proyecto, expones ante otros alumnos o otros compañeros que también estuvieron en distintas instituciones y lugares el proyecto que realizaste y de qué manera se concluyó. Ok, ¿de este lado? Yo estuve trabajando en un proyecto acerca de un deshidratador solar indirecto. Una vez concluido el proceso de investigación y de trabajo, se realiza un congreso en el cual tú expones tu proyecto y al igual que otros compañeros, te brinda una gran experiencia porque una vez también, al igual que expones tu proyecto, escuchas la exposición de todos los demás compañeros. Perfecto, ahora platícanos del protocolo. ¿De cuánto tiempo fue tu exposición o cuánto me imagino que les pusieron límite de tiempo, ¿no? Entonces platícame al respecto, ¿cómo te sentiste sobre todo? La exposición fue breve, fue de 10 minutos, que la verdad son bastantes como para exponer todo lo que hiciste, y porque pues sí existen, o más bien hay muchos compañeros que también tienen que exponer sus proyectos, y pues la verdad es muy muy interesante, se me hace muy interesante ya que escuchas o ves proyectos de distintas áreas, distintas carreras, y pues o sea, te quedas con ganas de saber más acerca de ese proyecto, pero pues la verdad me sentí un poco nerviosa, pero pues estuvo muy interesante y muy, muy bonito. Ok, ¿de este lado? Pues sí, como menciona mi compañera, la exposición es muy breve, pero igual son bastantes los proyectos que se tienen que exponer y es el tiempo que se está limitado, y pues sí, es muy interesante porque conoces acerca de otros proyectos, otros alumnos que están trabajando en igual proyectos muy interesantes. Okay, ¿cuánto tiempo estuvieron allá en Nuevo Vallarta? Durante 3 días. Ok, perfecto. Pues bueno, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar, sobre todo también de este tema, me imagino que lo volverían a hacer, ¿no? Desde luego, y ustedes ya están casi de salida, ¿no? Entonces, platícame de toda esta perspectiva. Sí, así es, lamentablemente ya vamos de salida, bueno, lamentablemente porque pues ya no tendríamos oportunidad de ir a este tipo de proyectos de investigación, que la verdad son una experiencia muy bonita. Yo le diría a mis compañeros que vienen semestres atrás que pues no se aprovechen este tipo de oportunidades, porque ya cuando estás de salida y tienes que trabajar, pues ya no se te presentan este tipo de oportunidades. Ok, ¿de este lado?
Pues sí, les aconsejamos que sí aprovechen estos programas porque te dejan una gran experiencia, aprendes mucho y pues, ¿qué más puedes pedir? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos prestaron para hacer esta entrevista. Y pues bueno, nosotros continuamos con más, no sin antes decirles que bueno, hay muchos programas, como ustedes ya lo ven a lo largo de estas transmisiones. Los jóvenes aquí en el TEC Huauchinango tienen estas grandes oportunidades para poderse desarrollar. Entonces, amigos, continuamos con más. Bien amigos, ya estamos casi al final de este programa y nos encontramos en la sección que se llama En Contacto. Dime qué podemos encontrar ahí, Saúl. ¿Qué podemos encontrar? Yo encuentro dos cosas. Primeramente, el gusto por parte del equipo TVTEC de interactuar con ustedes. Es nuevo año, obviamente. También el trabajar con nuevas conductoras, el caso de Leti Solís, contigo, Mayrani Magos. Y bueno, también encuentro esta entrevista, una charla que se le realiza a la gente que nos visita del TEC de Zacatlán Tecnológico, hermano. Pero eso sí, ¿dónde se realizó? ¿Qué evento fue? Te lo dejo a ti porque tienes que mandar saludos a tu escuela. Claro que sí, fue en las instalaciones del CBETIS 86 de Huauchinango. Les mando un saludo a todos los maestros que se encuentran allá. Fue sobre una expo profesiográfica. Así es, una exposición vocacional donde asistimos, bueno, pues varias instituciones de la región, de la zona de educación superior, como tú lo dices, en el CBETIS 86, llamándose los saludos, yo también los saludo a ellos, así que vamos a ver qué pasa, ¿te parece? Vamos. Amigos, desde el CBETIS 86 de Huauchinango, en plena expo profesiográfica, pues nos encontramos a nuestros hermanos del Tecnológico de Zacatlán, Puebla. Tu nombre completo y tu cargo en el TEC de Zacatlán, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy encargada de oferta educativa en el área de extensión. Mi nombre es Laura Ordóñez Trejo, mucho gusto. Ok, Laura, platícame por favor, ¿qué es lo que presentan aquí en Huauchinango, específicamente en el CBETIS? ¿Qué hace el TEC de Zacatlán aquí con nosotros? Bueno, nosotros venimos a darle a conocer a los chicos las carreras con las que contamos y bueno, invitarlos a que conozcan parte del tecnológico, tanto sus talleres, para que quieran ingresar con nosotros. El hecho, ya lo decía, ¿no?, en la introducción de la charla, institución hermana, de hecho pues hay un gran vínculo, estamos muy cerca y bueno, pues pertenecemos a ese sistema de más de 250 tecnológicos en el país, Tecnológico Nacional de México. Importante el sistema de tecnológicos, ¿no? Así es, bueno, el Tecnológico Nacional de México, le digo, venimos de Zacatlán, Puebla, Tecnológico de la Sierra Norte de Puebla. El hecho de laborar en Zacatlán, ¿qué ofrece el TEC de Zacatlán de manera especial para la gente de la región? Platícame. Bueno, pues ante todo, bueno, tener una institución de nivel superior es la verdad muy accesible para los chicos, para que sigan estudiando y bueno, también los intercambios que tenemos con el extranjero, el poder ir a otros países, igual es ahora muy fácil con nosotros ahí en el tecnológico. Lo sabemos porque pues obviamente elaborar principalmente la cuestión educativa, luego ya enfatizando lo que es la educación superior, lo sabemos, ¿no? Hay otros sistemas, tanto de gobierno como obviamente privados, pero ese toque que tiene estudiar en un tecnológico, ¿qué nos puedes compartir de ello? Tú laboras en un TEC y creo que tienes bien, como lo decimos aquí, la playera en este caso, la blusa, podríamos decirlo. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué siente de especial trabajar en el sistema de tecnológicos? Bueno, la verdad es que es un nivel muy, muy, muy bueno y bueno, también contamos con becas para que ya no haya ese pretexto de que la economía no nos permite estudiar en unas universidades particulares, la verdad es que es un poco más difícil y bueno, contamos con la beca de manutención, la beca de transporte, esa accesibilidad de estar ya en esta región para que los chicos no tengan que viajar más lejos y se queden acá con nosotros en la región. La cámara de televisión está tomando precisamente los folletos donde está el nombre de las carreras para los amigos de radio que nos siguen. Quisiera que les platicaras cuáles son las carreras que oferta Zacatlán, el TEC de Zacatlán. Bueno, contamos con lo que es la ingeniería en innovación agrícola sustentable, ingeniería forestal, ingeniería en industrias alimentarias, electromecánica, industrial, ingeniería informática, contador público y bueno, ahora ya contamos con lo que es gastronomía. La verdad es que se abren estas puertas a la gastronomía, bueno, ya por la región que es muy turística en ese aspecto, bueno, pues la verdad es que nos va a favorecer mucho. Y estoy viendo que coincidimos entonces con ingeniería industrial, ingeniería informática y bueno, pues precisamente el gran éxito de los tecnológicos. ¿Qué le dices a los chavos de las preparatorias de nuestra región para que se vayan también? Digo, porque vos obviamente, ya dijimos, coincidimos en dos, pero en las demás no coincidimos, para que, digamos, en esa oferta educativa también puedan asistir con ustedes. Bueno, pues tenemos abiertas las puertas a todos los chicos, que también, bueno, tenemos tanto la presencial y semipresencial para quienes ya trabajan, para quienes quieren ya...
tener más amplio su estudio, bueno, contamos con las de contador público e industrial, que ya son sabatinas, y bueno, nada, que si que ahora ya el desarrollo nos ya no nos permite terminar con el bachiller, ¿no? Y bueno, ahí están las puertas abiertas del tecnológico para cuando gusten ir con nosotros y conocer un poco más a fondo. Pues bien, hemos llegado a la parte triste de nuestro programa, ya se acabó nuestro programa. Pues bien, Saúl, cuéntanos qué tal te pareció nuestro programa y cuál fue la sección que más te gustó. Siempre muy completo, compartiendo todas las actividades del TEC Huauchinango, mucho siempre por comentar. Pero fíjate, yo voy a quedar con una expo provisiográfica que presentábamos en el CEBETIS y sobre todo, ¿por qué? Porque bueno, platicamos con los amigos del TEC de Zacatlán, el tecnológico hermano, como así son los más de 250 tecnológicos en todo el país, pertenecemos a ese gremio y bueno, pues vale la pena estudiar en ese tipo de instituciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo con la plática de nuestra compañera Sonia de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Me pareció muy interesante su presentación en el programa del FIN allá en Nuevo Vallarta, Nayarit. Yo creo que se la pasó muy bien. Yo creo que una experiencia grata para ella y un buen ejemplo para nosotros. Sí, como dice, la pasó bastante bien. La Riviera Nayarita, prácticamente junto a lo que es Puerto Vallarta, Jalisco, aunque ciertamente ya es estado de Nayarit. La próxima semana vamos a tener más de TVT para compartir con todos ustedes. Y recuerden que en febrero tienen que venir a por las fichas. Los chavos que están, pues van a entrar ya prácticamente al sexto semestre de su preparatoria. Así es, no se les olvide que deben venir, sino nuestra información oficial está en nuestra página, se la recordamos una vez más, www.tch.edu.mx, pero también recordarles que no se pierdan nuestra transmisión por radio, nuestro Tech Magazine y también nuestro Café TVTeca. Así es, las redes sociales y el teléfono, que también va a ser importante decirlo. ¿Sí te acuerdas del teléfono de nuestra área? Sí, me acuerdo. 776-260-33. Así es, 776-76, ¿verdad? Para los que nos hablan, ¿verdad? Un poquito más lejos, ¿verdad? 776-76-260-33, ¿lo puedes repetir? 776-76-260-33. Perfecto, ahí les contestamos. Obviamente para toda la información. Nos vemos la próxima semana, lo vamos a pasar de lujo. Yo soy Saúl Carballo. Estefanía Piña. Adiós.